Hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin999 comentando. Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve va a ser de medium, pero no es solo que se mueva, sino que también se va a partir la pantalla, ¿sabes? Porque vas al mundo este de ¡ayúdame, Jesucristo, por favor! Y entonces, pues eso. Vamos a ver un poquito de qué va este juego. Y, como siempre, episodio piloto. Y si os gusta, yo subo más porque yo lo. Así que let's go. Nueva partida. Mariposita dándole ahí duro. Por cierto, habéis visto que ponía ahí en el menú principal continuar, y es que he jugado un poquito, obviamente, para hacer los ajustes del juego y demás, porque este tipo de juegos nuevo, pues se te pone la gráfica a 97 grados, ¿no? Por cierto, lo estoy escuchando en la tele, lo cual es mal cuando yo lo tengo aquí puesto en headphones. Maldita sea. Ahora. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. Oh, I just had to find his special tie clip. Que ya estamos jugando, gente. Por fin de Medium en el canal. Maldita sea los gráficos de esto. No me extraña que exploten las gráficas. Nivel Dios, vale. Interactuamos. Por cierto, la mejor manera de ver este tipo de vídeos, pues obviamente es con cascos o audífonos, como digáis en vuestro país. Y la manera óptima de jugarlo es con mando, ¿vale? O sea, se puede jugar con teclado también,
Pero lo que recomienda el juego, según lo estás poniendo, es que te pongas cascos y uses un mandito. ¡Oh! Shit. Yeah. Nice to see you too. ¡Un misimino! Vale. Casa aprobada. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Aprobada porque tiene un misimino. Si tiene un misimino, ya está. Interesante. Un libro de 1984. ¿Quién no tiene un libro de 1984 en casa, gente? Es lo normal. Si no... Pff. Oh, teléfono. Esta sala me recuerda, pues eso, a Resident Evil 7. Oh. ¿Le podemos echar comida al misimino? Oh, tenemos una llave de la funeraria. Funeraria, o sea que vamos a ver... Nourishing. Cadáveres. Comida para gato. Pues esto, blanco y en botella, gente. Le ponemos comida al gato. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Por cierto, los gráficos no están al máximo del todo, porque ya sabéis que si no, me peta la gráfica. Pero aún así se ve bastante decente, ¿no? Bastante bien, bastante guapo. Esto, se puede leer. Funeral simbólico. Vale. Ah, que se mueve con este otro joystick. Ok. Ok. Vale. O sea, es el típico funeral como cuando hicieron lo de las Torres Gemelas. Que no sabían cuántos había muertos en realidad. Pero aún así hicieron un simbólico funeral. Vale. Poner foto en la luz 5 segundos. 3 segundos en las otras sustancias. Vale, y aquí qué hay que hacer, qué hay que revelar. Porque esto es para revelar fotos. Muy Resident Evil 3 y 2. Vale, pero no tenemos aquí hojitas, ¿no? No hay hojitas, sí, sí hay hojitas. Oh, sí hay hojitas, vale. I guess I forgot about this one. Ok. Vale, entonces hemos dicho que en la luz, que será esto de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Y ahora adivina las sustancias y el orden. Que será este. No, será el del medio. O este. Vale. Ahora, este de aquí. Uno, dos, tres. Too soon. Ahí está. Needs to stay in longer. Ah, no, que tiene que estar un poquito... Uno, dos, tres. Vale, ahí se ve un jepeto. One, two, three. That was the last photo I took of you, Jack. Holy shit. Shit. Okay. Vale, tenemos una foto de Jack. Solo he hecho la primera, lo cual indica que he estado jugando unos minutillos. Vale, continuamos, gente. Lo que no sé es a dónde había que ir ahora. Pero bueno, nos damos una vuelta por esta mansión. Bueno, casa, piso, lo que sea. Aquí hemos dicho que nada. Por aquí no hemos ido. Holy shit, oh. Gato, tienes graficazos. Vale, aquí qué. I used to think I'd never fit in, but Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Okay. Imagino que Jack sería el padre, Jack, ¿no? Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Una foto de Jesucristo, ayúdame por favor. Pues eso. Nos bufa el gato. Maldito gato. Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. The other way. Vale. Ahí está, alfiler de la corbata de Jack. Vale, tenemos al alfiler. Esperando abajo.
¿Cómo que abajo? No me digas que vives en una funeraria, muchacha. ¿Tiene un crematorio en la cocina o qué? Es lo normal, ¿no? I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just Jack knew it well. Vale. That's why there's so many of them here. Un poquito de Mary Potter. Y por cierto, yo he tenido cuadros, bueno, en realidad en casa de mis abuelos, de mariposillas de estas, pero estaban hechas como con hilo, lo cual estaba curioso. Vale. Dato que a nadie le importa. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Not bad. Nice info. ¿Aquí qué hay? Oh, libros. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Bueno, si era una friki me cae bien. Estamos en la onda, güey. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Okay, algo más? In the way. No, ¿verdad? Pues nos largamos de aquí. Que por cierto, ¿a qué hemos venido aquí? Si no hay nada. Eso que habéis visto ahí es el modo percepción. ¿Quién no tiene ese modo percepción en la vida real? Todo el mundo, gente. Vale, ¿será por aquí? Sí. Nos vamos fuera. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Okay. Okay. Pues eso, gente, no sé, no lo puedo traer con los gráficos al máximo porque por motivos obvios, ¿no? Este juego chupa un montón de gráfica, toda la que le quieras echar, y no es plan de que se me ponga la gráfica al 100%, aparte que lo quiero grabar. Entonces, si grabar chupa gráfica y jugar chupa gráfica, pues conflicto. Solución, comprarse una gráfica de 2.000 euros, ya lo sé. Pero ¿quién tiene 2.000 euros sueltos por ahí para donar al canal? Nos cuesta donar un like, pues imaginaros donar 2.000 pavos. Ahora bien, si te llamas Auronplay o Rubius, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí no dejamos los cuartos, ¿eh, gente? Vale, no se puede interactuar con estas puertas. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Fijaros cómo se ve esto y no está al máximo, ¿eh? ¡Oh! Cartelito. Una funeraria, o sea que vive encima de una funeraria, siendo una medium. Not bad idea, man. A ver. Llave de la funeraria. Para adentro. Let's go. Jack's in the prep room. Mal rollete. Aquí se puede entrar, imagino que sí. Ah, weird. No, con el alfiler de la corbata de Jack, no creo. The key should be in the office. Despacho. ¡Oh, Dios mío, Jesucristo! Vale, aquí tenemos la llave. Y aquí un documento. Y abajo, siempre hay que mirar abajo, gente.
Hablando de abajo, los de abajo haciendo obras, ¿cómo no? Por supuestísimo. Bueno, si escucháis ruidos, significa que pronto tengo que dejar de grabar. Lamentablemente. Madre mía, con las radiales en las mierdas. Estamos fucked. Yo creo que lo hacen a posta. En cuanto me pongo a grabar, no es primera vez que me pasa. Ni segunda, ni tercera, ni cuarta. Por eso hay veces que da por culo repetir todo el trabajo del vídeo 7 veces, ¿no? Pues eso, para que veáis que hay más trabajo detrás de las cámaras que lo que pensáis. Y por cosas de estas, situaciones que no se puede controlar, que no dependen de uno mismo. Madre mía. Not sure if I'm ready for this. You are not ready for nothing. Bueno. Venga, venga, y la radial, venga. Y el martillito, ahora el martillito. Vale, aquí tenemos la corbata. Pero no la podemos recoger. Hey, Jack. Bueno, espero que este micrófono sea buenísimo y no capte el sonido externo, lo cual me daría la vida. Vale. Se parece un poco al de los X-Men, ¿no? Vale, aquí está la corbata. Ah, hay que combinar a los Resident Evil. You wouldn't have it any other way. Vale. Te ponemos la corbata, Jack. Tranquilo. Tranquilo. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. What am I? Hijos de puta. Es que vibra todo, gente. Oh, can't you people read? The signs, it's closed. Yo lo siento mucho, gente, por el ruido externo. Fijaros que yo he empezado el vídeo con la intención de vamos a hacer un vídeo cortito, así en plan 15, 20 minutos, a ver qué le parece a la gente. Y tal y cual, hacemos un poquito al principio, trucu trucu. La gente aprieta el culito viendo el vídeo, porque tienen miedo. Y me encuentro con esta mierda. Justo cuando me pongo a grabar, ala, ruidito. Holy shit. Hombre, la musiquita no invita a entrar aquí. What the hell? Holy shit. Tengo miedo, ayúdame por favor, Jesucristo. ¿Qué es eso? No me digas que todo esto son cenizas de gente que ha palmado. And then it happened. As it did so many times before. Holy shit. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack. Now,
you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. Le falla la memoria. Como si le hubiesen pegado un tiro en la cabeza. Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... Let it go. It's not important. Holy shit. You are crying. Why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Oh my God, malditos vecinos de merda. Yes, Jack. Estoy hasta los huevos. You'll be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. All right? Lo que mola es mirar a la parte de la izquierda. All right, Jack. Está como una regadera. I need no. Yes. Be good, Marianne. I love you, my God. I've loved you since the moment you walked into my life. No hay más máquinas que hagan más ruido. Nada, gente, yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. Whiskey in the jarrow. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Madre mía. Oh, of course. Otro vídeo.
parte la pantalla por el medio. And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Bienvenidos a la zona de, ponerse la gráfica a 85 grados. Espero que no esté pasando. De todas formas, llevo los cascos, entonces no me entero. Lo que sí me entero son los golpes del vecino. Me cago en la pooch. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. De todas formas, es la hora de la siesta, no sé qué cojones están aporreando ahora. Vale, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí porque me voy a tiltear. ¿Veis? Pumba, pumba, venga, fiesta, jolgorio, diversión. Yo es que me cago en todo, gente, me cago en todo. Te pones a grabar aquí. ¿Anyone home? El juego más fresco y suculento que hay ahora. Y pasan estas cosas, gente. No tenemos percepción. Por ahora, esto está más cerrado que el chiche una monja. Y pues nada, vamos a investigar un poquito por aquí. Es que claro, el principio de los juegos es cinemática total. You wanna keep me out, Neva? Venga, venga y a porrear. We're gonna have to do better than that. Vale, cuando vea un punto de guardado, lo dejamos. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. I can run, bitch. Until one day it just I can motherfucking run. Stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. No corre con entusiasmo. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Not bad. No puedo percibir, no puedo hacer nada. Otra cruz. What's this old thing here? A ver qué hay. Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. Ah, que han puesto latas y cosas. Memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Thank you for the info. ¿Y ya está? No puedo mirar el periódico. Me interesa el periódico. Maldita sea. Holy shit. Está guapo, ¿eh? Además, el rollo clásico me gusta. Me gusta más que nada porque los juegos de ahora son todos iguales. Y este pues le da un rollo volver a los años 2000. Y me gusta. Oh, una pelocha. Pelochica. Pelotita más taladro del vecino. Me cago en la leche, Merche. Aparte de eso, que no me puedo mutear porque estoy jugándolo en pantalla completa. Y ya sabéis que no tengo dos pantallas. Vale, ahí hemos visto la mariposita.
Y vamos a despedir por aquí el primer episodio. Espero que os haya gustado muchísimo. Para seguir trayéndolo al canal, espero que sin taladros del vecino, porque desconcentra mucho y yo así es que no puedo grabar. Así que un saludo a todos, un beso a todas y hasta la próxima.